cuarto y último bloque de Loquitos por el Fútbol. Bueno, ahora sí, se viene más fútbol, más notas con los padres, con los chicos. Bueno, vamos a estar compartiendo una hermosa jornada de fútbol infantil, de prueba de jugadores de River. Ojalá tenga suerte alguno de los chicos y pueda quedar en River, pueda irse a Buenos Aires a jugar a la pelota. ¿Su futuro están ahí? Bueno, bienvenido sea. Siempre hay que divertirse. Estamos viendo, vamos a seguir viendo. Camiseta alternativa de River, camiseta la tradicional del millonario. En la prueba de Antajé, la prueba de River Plate en Antajé. Vinieron y están observando talento. Gente de la banda, gente de Santiago, gente de Taboada, gente de los alrededores de Antajé. Disfrutando de esto tan lindo que es el fútbol infantil. Y bueno, buscando, ¿por qué no?, talentos. Ahí lo siguen viendo al arquero, ¿eh? Ahí lo está, el arquerito que tiene la camiseta como de Villa Unión. Se viene, la deja pasar muy bien. Lo vamos a seguir de cerca, mirá, fueguito porque estaba fresquito en Antajé, ¿eh? Los chicos vienen a probarse. Mirá, mirá el petizo, el número 8, Buscando, ¡apa! Buen enganche, otro enganche más. Lo hace pasar de largo, quiere el primer gol. Le pegó. Ahí se le escapó al número uno. Y sigue la gente de la camiseta alternativa de River. Le pegó, a ver, el número uno. Respondió bien, en dos tiempos el arquero, Bien la defensa. Y se viene la gente de la camiseta tradicional, le va a pegar, le pegó el número uno con los pies, le había quedado cambiado parece, pero lo importante era que la pelota no entre y él la ha tapado muy bien a esa pelota. Le pegó, ahora sí, también, los dos arqueros andan bien, che, eso es bueno. La deja pasar, a ver si le pega. Uy, le pegó, tapa el arquero, Tapó el arquero, no se quiso tirar. Y juegan, tratan de mostrarse los chicos. El tema es que por ahí no tienen tanto tiempo, pero para eso están los veedores. Para eso están los veedores que saben y buscan los talentos por el interior de toda la Argentina. En este caso le tocó a Santiago del Estero y estamos en la localidad de Antajé. Antajé, señoras y señores, el pueblo histórico de Santiago del Estero. Qué lindo que está, ¿eh? Uno entra y siempre hay cosas. Vamos a hablar también con el comisionado, porque habrá sido una movida importante para Antajé. Mirá vos, quedó el rebote, le pegó, tapa, muy bien el arquero. Vamos a poner la fichita al arquero, Andamos con tos. Bueno, el tiempo, viste, pero viene el arquero, Muy buena pelota del arquero. Vamos a ver otro partidito rápido de los chicos que estuvieron a prueba. Ahí lo tenemos al profe Gustavo de la escuelita de Vinigol, acompañando a los muchachos de River. Y se viene la gente a ver cómo están distribuidos, porque se cambiaron también las camisetas. Ahí vemos otro de los arqueritos. Ellos buscan, estaban buscando cinco, estaban buscando gente atrevida. Ay, mirá por dónde le pasa al arquero la pelota. Qué lástima. Cuando vos vas a probarte y te pasa esto, te tira un bajón. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol también, se aprende de esas cosas. Así que la gente de River vino a buscar talento a Santiago del Estero y ahí estuvo Loquitos por el Fútbol. Mirá, estos son chicos atrevidos que quieren mostrarse y por qué no un día llegar a la primera. Este 8 también lo han mirado. Al número 8, que tiene la 8, muy buen jugador, muy buen jugador de Antajé. De Antajé, el nene este también lo han mirado. Mirá qué linda pelota, y muy bien el número 1, y mirá el gol que se erra, el campeón este.
Ahí la tiene el 8, mirá. Ah, primera juega, de primera, y eso es lo que buscan por ahí, ¿eh? En su posición, el posicionamiento de los chicos, le pegó, era para tocarla, y buscan eso los chicos, a ver cómo juegan con un pie, cómo juegan con el otro pie, el posicionamiento en la cancha, y eso es muy importante. Mirá el 8, ahí atrevido, tratando de jugar, siempre por su lugar, no se han cambiado de punta, nada, así que bueno, siempre por derecha le han dicho, y bueno, él respeta, él respetó. Mirá el arquero, a ver, ahí está el gol. ¡No, campeón! ¿Dónde le metí? ¿Dónde le pegaste, campeón? Y viene llegando cada vez más gente a Antajé, ¿eh? Cada vez más gente viene, ¿eh? Sí, viste. Así que se viene. Me piden mucho los videos que los subamos. ¿Eh? Me dice, sí. Pero lo tenemos que subir. Así que se viene la gente. Mirá, le pegó. Viene el arquero, le quedó el rebote. Ahí está, otra vez. El mismo jugador. Mirá el gol que erró el mismo jugador. Qué bárbaro, ¿eh? Juega muy bien el chico, el que tenía la camiseta número 3, pero erró dos goles. Increíble. Increíble. Y ya lo cambiaron al otro arquerito que estaba con la remera de Villa Unión. Le dieron el visto bueno. Hay que ver cómo siguen los pasos, igual que al número 8, ¿eh? El número 8, muy buen jugador también. Estuvieron ahí, también le hicimos nota, así que bueno. Ahí está, mirá, ahí le va a pegar, le pegó. ¡Ay! Lo quemamos. Lo quemamos al número 8, pero bien, ¿eh? Bien. La paró bien, le pegó como yo, con la zurda. Pero bueno, lo importante es que llegó, mirá cómo vuelve. La gente de River se vino. Lo único que pidieron los muchachos de River era un lechón, un cabrito, comer un cabrito de acá de Santiago del Estero. Y bueno, y lo merecen, vinieron de Buenos Aires, vinieron a ver jugadores. Y allá, viste cómo es. Acá un cabrito, un chivito, que hay muchos chivitos, y más en Antajé. Así que vemos. Tiro de esquina. Seguimos viendo a los chicos. ¡Ay, arquero! ¡Qué lástima! El número uno se le escapó la pelota. Y ahora sí apareció el que se había agarrado los dos goles. Ahí apareció, mirá. Aprovechó. Y esta vez aseguró. Mirá el colito, ¿eh? También el colito, ¿eh? Muy bien el colito ha jugado, ¿eh? Muy bien el colito. Son todos chicos. Los de rojo son todos los de Antajé. Juegan bien, ¿eh? Juega bien la camiseta alternativa de River, son de Antajé. Ya se estaban probando más chicos, mirá la cantidad de chicos que. Hasta las 5 de la tarde, mirá. Otro gol más. Esta es la mejor categoría que tiene Vinigol. Muy buena categoría de Vinigol. Juegan bien los chicos. Se conocen y eso se vio, ¿eh? Así que. Gracias a la gente de River por. Por elegir Santiago del Estero, por elegir Antajé, por venir a buscar potreros. El día, a pesar de estar nublado, con una pequeña llovizna, de 10. Respondió bien, nos han convidado mate. Hernán Ramos se me comió todas las facturas. Pero bueno, menos mal que tiene que comer banana por el potasio, pero bueno, también harina come. Mirá el 8. Categoría que tiene para jugar el número 8. Eso lo han visto, che. Lo vieron muy bien. Y le va a pegar. A ver, pegale, campeón. Le pegó. Golazo, che. Qué lindo gol. Vemos la repetición. Enganchó. Enganchó para su pierna hábil. Arriba. Un zurdazo interesante, Buen lomo también el chico, el número 11. Se saludan entre ellos. Ahí lo tenemos. Al profe de River. Al Vedor. Que, bueno, le gusta esto de ver chicos del interior. Siempre buscan jugadores y hacen competencia o hacen torneo con los chicos de acá del,
del interior, así que bueno, eso es importante. El número uno que la saca con los puños y se nos está yendo estos entrenos que vimos de River, estas pruebas que hicieron los chicos de River Plate. Gracias a todos los chicos que han venido a compartir un lindo momento acá en Antaje. ¿Y le gustó ahí que estuvieron jugando con lo de River? Ahí como, sí. ¿Sí? ¿La prueba de River? Sí. ¿Y qué tal, che? ¿Cómo anduvieron? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? ¿Y le gustaría jugar en River algún día? Sí. ¿Son todos de River o no? ¿Hay alguno en hincha de Boca acá? Sí, River. Yo soy River. Y escuchá, vos, Colita, si vos te dicen, che, tenés que venir a jugar a River, ¿qué? ¿No vale? Sí. Vamos, vale. No, vale. De River de chiquito, va a decir, ¿no? Sí. De la cuna. Ey. ¿Y como quién quisiera jugar cuando sea grande? Como Pavón. Como Pavón, muy bien. Como ¿y vos como quién? Ah, como Messi. ¿Cómo es tu nombre? Javier. De la Cruz, le dicen. Vos tenías la 8, ¿no? Escuchá, jugó bien este también, ¿eh? Sí. Jugó bien, juega bien este chico. De la Cruz, le dicen. Ah, de la Cruz. Ah, ¿soy hincha de River? Sí. ¿Sí? Ah, parecido de la Cruz, che. Muy bien. A vos que no te digan Lieberman, ¿no? No. ¿Cómo andan, muchacho? ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Vos cómo te llamas? ¿Ezequiel? Sí. Muy bien, ¿qué estás comiendo ese? ¿Una empanada? Muy bien. ¿Y vos cómo te llamas? Johnny. ¿Cuántos años tienes vos, Johnny? Cinco. ¿Y vos? Cinco. ¿Y de qué equipo son? ¿De Boca son? De River. Ah, de River. ¿Esto es de Boca? River. Ah, de River. Y cuando sean grandes, ¿cómo quién quieren jugar ustedes dos? ¿Vos cómo quién querés jugar cuando sea grande? ¿Quién es el jugador que mejor juega? River. Ah, de River, muy bien. ¿Y Messi juega bien, Messi? ¿Sí? ¿Y Agüero juega bien? Sí. ¿Y Di María? Sí. ¿Acompañando al nene? Sí, sí. ¿Sí? ¿Anda bien el nene o no? No, muy bien anda. ¿Mejor que el padre juega? Toma. Mejor. ¿Sí? Mejor. Sí. ¿Y dónde, de qué lugar son? De aquí en Madelaiba somos nosotros, cerca. ¿Sí? Sí, aquí pegado a Antaje. A Antaje, y viniste justo ahí de River, vamos. Sí, no, pero él ya viene entrenando casi un año que está aquí en la escuelita. ¿Sí? Así que él es nuevo y... por siempre. Suerte la elegí hoy. ¿Cómo anda, Fabián, querido? ¿Todo bien? Muy bien, compartiendo sí. Una mañana de sábado hermosa acá en la localidad de Antaje, a puro fútbol. Y qué lindo que es el fútbol, ¿no? Hermoso el fútbol, más a los niños, sabiendo si tienen un poquito de suerte. Y agradecer también al señor comisionado Diego Díaz de Antaje, que bueno, ha hecho todo lo posible para que esto sea una fiesta hoy, y bueno, también para tener la oportunidad a los chicos, ¿no? Muy bien. Siempre hay que apoyar al fútbol infantil, ¿eh? Sí, seguro. El fútbol es lo más grande que hay. Bueno, no hace falta que te diga vos. Sos un excelente golero. Un excelente golero, ¿eh? No hace falta que te diga. Sí, apoyar el fútbol. Eso es lo importante. Los chicos sacados de la calle. Bueno, a veces hay talento que... bueno, ahora hay muchas oportunidades. Antes no había. Y se está dando. Hay que disfrutar y ojalá tengan suerte todos los chicos que se llegaron de muchas zonas también, ¿no? Sí, uno ve que de acá... todo apoya, el gobierno también apoya, ¿no? Sí, el gobierno, el señor D'Apelo, el señor gobernador Gerardo Zamora, la señora Claudia, el gobierno siempre presente, eso es lo mejor, que da oportunidades a mucha gente que no la tienen a veces, ¿no? Che, Fabi, querido, ¿el nene juega bien? Sí, pinta. Vos has cantado bueno, varios goles vos también. Bien. ¿Canté más goles del nene o del padre? Y mirá, no, van... para mí, has cantado gol, me hicieron muchos goles. Yo soy arquero igual que vos, pero no, pinta el pinto. Por eso te digo, que cante más goles. Pinta. ¿Juega mejor que el padre? Sí, sí. ¿Cuántos sí. años tiene el nene? 9. Si a los 9 años juega mejor que el padre, está mal horno, ¿no? Olvídate. ¿No? Olvídate. Che, y escuchá, ¿y de qué juega el nene? 9. Puedo decir, 9, que no sea arquero porque me clavan. Que no sea arquero eso. Es el peor puesto y vos lo sabés. Pero lo más lindo que hay. Dicen que los arqueros son los más lindos, ¿no? Así dicen. Dicen que son los más lindos. Y bueno, pero también tienen otras cosas, ¿viste? Que están locos. Sí, pero es el peor puesto, te digo, ¿no? Sí. El peor puesto. Y bueno, mirá, en los 90 minutos. Atajaste 90, muy bien. Muy bien, y a los 91. ¿Saliste mal? Salís mal y sos el peor del partido, vos lo sabes. Pero escuchá, pero qué lindo es cuando terminás 1-0 y atajaste la última pelota y sos el héroe. Eso es lo mejor. ¿Eh? O atajaste un penalcito y... eso es lo mejor, sos el héroe de la tarde, pero te vuelvo a repetir, ¿qué pasa si a los 91 se viene, se te escapa una? Bueno, pero pasa que a nosotros nos dicen, a los arqueros, que el partido dura 90 minutos. ¿Listo? 91 ya no existe. Javier, ¿cómo andamos? Bien. Qué jugador este, ¿no? No te magrandé tampoco, no me hagas así. Tranquilo. ¿Tenés que venir de nuevo? ¿Ah? ¿Te tomaron los datos, todo ya?
Sí, sí, ya está tomando. Pero este hincha de Boca, ¿eh? Sí, bueno. Pero... No digamos nada. No digamos nada. Ey, escucha después esto, lo cortamos. Mirá, si después llega hasta primero y tengo esta nota. ¿Cómo qué quieres jugar cuando sea grande? ¿Como Pavón, me dijiste hoy, no? No, como Messi. Ah, como Messi. Muy bien. Y escúchame. ¿Y de qué posición jugás vos? ¿De 8? De 8. ¿Y te gustaría ver un 8 como quién? A ver, vamos a ver un 8. No hay 8 encima, 8 bueno. No. Está De Paul, ahora que jugó De Paul el otro día. Sí, sí. O el huevito Acuña. Pero no, sí. vos tenés que jugar como vos. ¿Eh? Ser atorrante para jugar, ¿no? ¿Te gusta ser atorrante para jugar? Sí, no. ¿Sí? Todo el día con la pelota. Pobre madre, ¿no? Está ahí el padre así con la cabeza, ¿no? Sí. Pum, 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 contra la pared, ¿no? Así es. ¿Así contra la pared la pelota? Sí. ¿Cómo se llama el jardín? ¿No te acordás cómo se llama el jardín? ¿Y la señorita cómo se llama? ¿No te acordás? ¿Y vos cómo se llama tu señorita de la escuela? La seño, muy bien. ¿Y ustedes son amigos? ¿Sí? ¿Se portan bien? ¿Juegan mucho la pelota ustedes dos? Sí. ¿Sí? Escúchame. Mirá, metele un mordisco. ¿Me va a dar un poquito? ¿No me quiere? ¿Me quiere dar un poquito? ¿Qué materia le gusta? Matemática. ¿Y cuál no le gusta? Lengua. ¿No le gusta lengua? No. ¿Cómo se llama la señorita de lengua? Señor Norma. Norma, escúchame, Norma, querida. Lengua, basta. Basta de lengua, ¿no? Basta, ponemos 6, ya estamos. ¿Con 6 estamos bien? Sí. Ah, 6 estamos, Vamos a pedir un 7. Un 8. Ah, nueve, porque, nueve, pedí diez, mucho. Nueve, lengua 10. 10 y no jodemos más, ¿no? No. Y matemática, a ver, yo le hago una suma a ver si la saben. A ver. 108 más 3. 110. ¿Cómo 110? Por eso estás acá. 111. ¿Y dónde estás jugando ahora con los muchachos? Estoy jugando haciendo fútbol amateur ahora. ¿A dónde? En Chacarita. Ah, en Chacarita. ¿Ahí en qué liga? La Liga La Redonda. Donde vos también conocís. Escuchá, ¿y cómo salían? ¿Cómo van en la tabla? Estamos en la cuarto. ¿En la C30 o la 30? La 30. En la 30. Muy bien, pero vos superaste los 30. Sí, ya soy grande. Eso la edad no se dice. Pero, escuchá, puedes jugar en la 40 ya. No, pero ¿sí? Todavía te del club 17 de octubre, que es de la categoría 20. ¿El arquero? Está de 10 para ser arquero. Está bárbaro. Sí, bajo, seguro. Sí, bueno, el estado físico ese a nosotros los arqueros es lo que vale mucho. Me está pasando factura a mí. Ah, pero vos sos sugroso. Me está pasando factura, escuchá, boludo. Vos sos sugroso. De que dejé de jugar como 12 kilos. ¿Qué querés decir? No, pero estás bien. Escuchá, vengo acá y me dan empanada. ¿Te gusta tocar la pelota? ¿Te gusta patear el arco? Sí. ¿Sí? Hoy vi que paraste una pelota de pecho y la tiraste por arriba del travesaño. Sí. No importa, pero lo importante es que jugaste bien. Y jugaste en equipo, tocaste la pelota y eso es bueno. Sí. Así que bueno, Javier, a portarse bien, ¿eh? De la selección argentina, ¿cuál es el mejor? Sacándolo a Messi, por supuesto. Ahora que están jugando. ¿Agüero le gusta? ¿Quién más? ¿A vos? Agüero. ¿Agüero? Dybala. Dybala, muy bien, jugó bien Dybala. ¿Y el arquero cómo lo ven al arquero? Armani. ¿Lo ven bien, che, Armani? Sí. ¿Está para la selección? ¿Otamendi? ¿Te gusta Otamendi? Ahora te entrevisto yo a vos. Dale, decimos. Gordo. Sí, papá. ¿Tu mejor partido? ¿Mi mejor partido? Es cuando me retire. No, la verdad. No, el mejor partido. Con Crucero del Norte, último partido que jugó en Central Córdoba. Sí, vi, te atajaste hasta los papelitos, ¿eh? Sí, sí. Y tuve suerte porque me ayudaron los travesaños. Y al arquero lo tienen que ayudar los travesaños y los palos. Es así. Así no, es. No, pero si vi ese partido, fue espectacular. Y en la final allá en Mendoza también atajé bien. Muy bien. Allá empatamos 1-1. Mirá ascendimos. Cómo es la casualidad. Siempre si iba a mirar lo tuyo, mirá, ahora estoy haciendo la nota, vos me has hecho nota a mí. Mirá cómo es la vida, ¿no? El fútbol infantil es lo más lindo que hay, porque te da. Ellos hacen amigos reales. No están con la computadora, acá, se miran cara a cara y podemos disfrutar de una buena amistad, ¿me entendés? Y compartir, aunque sea ahora que Diego se la va a jugar y va a pagar unas empanaditas. No, están dos lechones, dice, especialmente para la producción de Canal 14. Y para hoy. Me salvé entonces, no me cocinó a mí. Bueno, lo último, cortamos esta nota, sí, gordo. Muy bien. ¿Hincha de quién? No, de Colón, papá. ¿De Colón? De Colón. Y bueno, acá de Santiago sabemos que es Central Córdoba. Exactamente. Y sí. Y jugué 6 años ahí. 6 años. Fue el primer equipo que me trajo a Santiago. Después tengo los mejores recuerdos de Sarmiento, de Vélez, de Estudiantes, de Güemes. Bueno, lo último, gordo. Sí, dale. Sos un grosso. Sí. Gracias.
por aceptar esta nota. Y bueno, ¿qué le vas a decir a los chicos de Antajé? A los chicos de Antajé, que sigan entrenando como lo siguen haciendo acá en Vinigol, que sigan disfrutando del fútbol, que por ahí podés llegar a ser un gran jugador, pero primero está la persona que es jugador, así que disfruten. La humildad, que disfruten esto, que es lo más lindo que hay, que es el fútbol infantil, que aprovechen eso, porque el día de mañana, cuando seamos viejos como estamos nosotros, sí, te decís, che, ¿por qué no disfruté más de los chicos cuando disfrutaba de mis amigos? Así que disfruten, que después van a tener más presión en la vida. Así es. Muchas gracias, Gordo. ¿Cómo? Sos un grosso. Muchísimas gracias por esta nota. No, gracias. ¡Qué grande este! ¡Este es un capo! ¡Este lo traigo de... ¡Lo quito por el fútbol, decime! Y sí, invítame, vamos, vamos juntos, hacemos los otros pibes. Decime, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Gracias, América, gracias, país. ¡Vamos, carajo! Escuchá, no, en serio, hasta acá llegamos con un nuevo programa de Lo Quito por el Fútbol. En serio, de Antajé. El Gordo, Montenegro y Fabián Juárez. ¡Claro! Está, ¡golazo! ¡Golazo! En serio, pero en serio, nos despedimos con esta nota, en serio, nos despedimos con esta nota. Muchísimas gracias a la gente de Antajé, a la gente de River por acercarse a Antajé también, al comisionado Diego Díaz, a todo lo que han hecho posible que los chicos de la provincia, al gobierno doctor de la Gerardo provincia Zamora. También, mirá, cómo vendemos, cómo vende este, este gracias sigue, ¿no? Gracias, Gordo. Che, bueno, en serio, será hasta la próxima, muchísimas gracias, y bueno, por más loquitos por el fútbol. Bueno, muchachos, vamos a mirar la cámara ahí, y vamos a mandar el saludo. ¿Quieren mandar el saludo a alguien? ¿A la mamá, al papá? ¿A quién le quieren mandar saludo? ¿A la seño? ¿Le quieren mandar saludo a la seño? ¿A los amiguitos? ¿A River? River. A River. Así hacemos. Ahí, a la cámara. Muy bien, ahí está. Gracias, campeones, ¿no? Pórtese bien, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Espero que les haya gustado. Un programa especial, porque vinieron la gente de River, vino a probar jugadores Antajé. Bueno, acá estamos con un montón de valores, futuros. Bueno, lo más importante es que los chicos jueguen al fútbol, se diviertan y puedan compartir con amigos de verdad, nada virtual. Así que gracias a la gente de Da Vinci, Avellaneda 238, gracias a Oscarcito, gracias a toda Veterinaria Bon Coquelina Ferretería Colón. Muchísimas gracias. ¡Ey! Somos Martín Fierro, Hernancho, ¿eh? Muchísimas gracias, en serio. Será hasta la próxima.